que la movida política esta semana pasó más por los radicales, esta interna que se ha planteado cuando Cano trató de buscar un acercamiento con el PRO, generó una movida nacional y de Tucumán. De eso vamos a hablar dentro de algunos minutos. Estamos con el intendente de Las Talitas, Luis Morgenstein. ¿Cómo lo ve, ingeniero? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Bueno, ingeniero, ¿cómo está llevando la cosa usted hasta el día de hoy? Bueno, digamos que estamos trabajando, continuamos trabajando por el bien común. La verdad es que nuestra ciudad ha crecido muchísimo, no solamente en habitantes, sino en demanda, que no solamente abarca lo que es la obra pública, sino también la parte social. O sea que nuestra ciudad forma parte del cordón, digamos, del Gran San Miguel de Tucumán, nos ha permitido que distintos extractos sociales se radiquen en nuestra ciudad. Y bueno, de hecho de que esta nueva comunidad, digamos, que se radica en la ciudad, exige, digamos, y pide a los gobiernos locales demandas que son obvias, digamos, educación, salud, obra pública, y por supuesto que nosotros estamos atentos, digamos, a esta demanda. Lo que sí nos sorprende bastante en estos prácticamente 10 años de gestión, el crecimiento este que estamos haciendo mención, porque bueno, uno tiene que prepararse, digamos, con recursos humanos, prepararse con infraestructura, digamos, para poder digamos, llevar adelante, digamos, este gran pedido. Y por supuesto que en lo que es la capacitación del personal, hablo de gente que de una u otra manera viene en el municipio en estos 19 años, digamos, de municipalización, que bueno, antes lo atendían como comuna y hoy lo tienen que atender como municipio. Entonces, que ha surgido en el medio las capacitaciones del personal a gran nivel, no solamente lo que son asistentes sociales, sino también el personal que hace en sí la parte de seguridad. Hablo de seguridad vial, hablo de la parte que tiene que ver el contacto con la comunidad, digamos, para que podamos llevar adelante lo que son las demandas y bueno, y dar por supuesto una salida rápida a este pedido. Bien, una pregunta. Intendente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Ha surgido una polémica con respecto a una escuela allá en Las Talitas, en la Escuela Nueva Argentina más precisamente, y por supuesto las dudas de los padres con respecto al futuro de la educación de sus hijos. ¿Cuál es la situación? Bueno, yo lo que diría que no es un conflicto ni polémica. Lo que siempre ocurre cuando uno hace un viraje en lo que es la gestión para el bien de la comunidad educativa, se plantean situaciones, digamos, distintas. Es como cambiar, digamos, es el cambio climático, digo yo por ahí. Lo que nosotros venimos sosteniendo en la escuela municipal desde que la hemos recibido es tratar de normalizar la situación de la escuela. ¿Qué significa esto? Esta escuela, cuando yo ingresé en el 2003, no existía. Prácticamente, ¿qué significa no existir? O sea, que los chicos que egresaban del sexto grado en su momento no podían ser recibidos en el secundario porque no tenían una certificación de finalización de estudios, porque la escuela no estaba creada. O sea, en la Secretaría de Educación, la escuela, no había ninguna documentación que avale realmente que esa escuela existía. Entonces hemos tenido que hacer un trabajo fuerte con... Perdón, ¿cuántos años funciona así? Yo he recibido prácticamente del 2003 a la fecha, son 10 años. Uh-huh. Y anteriormente habrá tenido 4 a 6 años más. Uh-huh. Pues estamos hablando de 16, 17 años, digamos, de la creación de la Escuela Nueva Argentina. Entonces, ¿qué ha sucedido? Esa escuela, así como que no había documentación que avalase que existía esa escuela, las condiciones también de los docentes al frente del establecimiento, al frente de los chicos, también no eran docentes, eran personal municipal que estaban haciendo las veces dictando clases, ¿no es cierto?, hacia los jóvenes, hacia los chicos. Entonces esa situación nos ha llevado a nosotros a plantearnos que teníamos que ir por etapas. Primero, lo que es superando la creación de la escuela. Segundo, el de seleccionar un grupo de docentes realmente con puntaje para que pueda estar al frente del establecimiento educativo. Y paralelamente a esto, ir haciendo, creando, digamos, lo que son, construyendo aulas y dependencias, tanto sanitarias como informática, como el que tienen hoy, lengua, para que puedan de una u otra manera mejorar la calidad educativa. Ese planteo fue realmente lo que nosotros nos fue llevando. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Como el presupuesto municipal es acotado realmente en esto, tuvimos la vigencia de los planes nacionales. Los planes nacionales nos llevó a nosotros del año 2012
El hecho de tener una cobertura legal de todo el personal, que son en total 150 personas, de las cuales están incluidas, digamos, el personal docente. Hasta el año pasado, fin del año pasado, nos dijeron de la Nación, señores, a los docentes no va con la cobertura legal. No va con cobertura legal. Entonces, esto nos llevó a replantear la situación y decir, la única salida que tenemos acá, porque contrato no se puede dar, porque vos te imaginas, Germán, yo vengo y digo, tengo 15 o 16 docentes que le doy el contrato, ¿cómo hago yo con los 140 y pico de personas que me quedan, que están trabajando en obras y servicios públicos? Tengo que darle a todos. A todos, digamos. Entonces, se planteó la situación esta de que a las docentes nosotros le vamos a crear una cooperativa de trabajo, en donde el municipio, siempre está el municipio al lado, no que el municipio se deslinda, digamos, del tema educativo. El municipio le pone el establecimiento educativo para que la cooperativa de docentes pueda prestar servicios hacia la comunidad educativa, y siempre apoyándolo. Bueno, esto ha sido de una u otra manera como arrancamos el periodo electivo. Está haciendo con todo acto de conocimiento el Ministerio de Educación, participaron, digamos, las supervisoras de zona, se hizo el acta correspondiente y el aval correspondiente, y lo que estamos haciendo ahora es informarle, digamos, no solamente a las docentes, que sabían algo de esto, por supuesto, y estaba avalado por ella, sino también a los papás de los chicos. Estamos haciendo reuniones con los papás para que los papás sepan realmente de que esto no es que el municipio quiera cerrar la escuela. Fíjese qué ironía esto de querer cerrar la escuela. Durante mi gestión hicimos más de 5 o 6 escuelas con la ayuda del gobierno nacional y provincial. ¿Escuelas primarias? Escuelas primarias. Uh-huh. Ahora se está inaugurando una escuela secundaria, nueva, al lado de la escuela municipal. O sea, ante el pedido que hubo de los papás de la escuela Nueva Argentina, de la escuela primaria, que los hijos no tenían realmente asiento en escuela secundaria de la zona, se construyó al lado, con la ayuda del gobierno nacional, una escuela secundaria. Uh-huh. O sea que esto es ni más ni menos lo que uno dice por ahí, ¿no? Cuando uno está en la función, realmente con alto sentido de pertenencia, está trabajando para la comunidad. Y la comunidad es lo que pide, y nosotros vamos haciendo la gestión de lo que la comunidad de alguna manera nos exige a nosotros. Entonces, el tema educación es un tema que yo le diría, por la cantidad de habitantes que tiene hoy la ciudad, que va a seguir creciendo la demanda. Entonces ya estamos haciendo gestiones para construir otras escuelas que sean técnicas en la zona, hasta presentar la documentación, están donados los terrenos para que así sea, y bueno, vamos a seguir avanzando. Pero esto de cerrar escuela o de decir que vamos a dejar docente o persona, digamos, sin trabajo, me parece que es una falta total de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Como siguiendo con el tema de la escuela, como cooperativa, las escuelas implican que para los padres tengan que pagar algún costo extra para que ellos ingresen, para que tengan acceso. Mira, a la educación, ¿o no? Ellos tienen en este momento un aporte a la cooperadora de 50 pesos. 50 pesos, que es un valor, digamos, bastante razonable. Se hablaba de valores de 250, 300 pesos. Eso lo desmiento totalmente, porque es imposible. Imposible que puedan pagarlo, inclusive yo tampoco no estoy totalmente de acuerdo. Si vamos a tener que hablar de un valor, yo digo de 50, 60, 70 pesos, para que si pagan todos los chicos, que son más de 600 chicos que tiene, automáticamente este ingreso que tiene la escuela, con la cuota del 100% de los padres, se paga el salario de todos los docentes que tenemos a través de la cooperativa. O sea, no hablemos de incrementos exagerados, como se decía, no hablamos de valores razonables. Estamos hablando entre 50, 60 o 70 pesos. No más de eso. Uh-huh. ¿Esto sería anual o mensual? No, mensual son. Mensual. Mensual. Imagínate, Germán, que esto tampoco no es una escuela privada, es una escuela, digamos, que viene sosteniéndose realmente porque el municipio lo viene aportando todo. O sea, acá nunca ha descuidado al municipio lo que es la escuela municipal en todo lo que se respecta, en todo. Entonces, vamos a seguir trabajando con el personal docente que quiera sumarse a esta cooperativa para que esta escuela siga sosteniendo la calidad educativa que viene haciendo a través de estos años. Bien, una pregunta más. Con respecto a las obras públicas, en lo que respecta a materia de pavimento y cloaca, ¿cómo va avanzando la gente? Bueno, bien, gracias a Dios, nosotros ya tenemos dentro de los programas locales, tanto como los programas nacionales, y un gran avance en lo que es obra pública. La verdad es que la fabricación y colocación de adoquines para nosotros ha sido importantísimo, porque ha sido prácticamente el boom de lo que es el Gran San Miguel de Tucumán. Nosotros
En los años anteriores, en lo que es colocación, hemos superado las expectativas, la cantidad de calles que se ha pavimentado, y la finalidad de esto es, como sabíamos que ya la obra iba a comenzar de cloacas, es mucho más fácil levantar el adoquín y reponer que romper el pavimento y reponerlo. O sea, mucho más fácil y mucho más barato trabajar con el adoquín. Entonces, no solamente estamos haciendo adoquín, fabricándolo, sino también colocándolo. Y después están las obras que son de importancia, como son obras de desagües pluviales, obra de iluminación, y por supuesto la obra que ya ha comenzado, la obra de desagües cloacales. Ya comenzamos por el barrio 447, que está muy cerca de lo que es la planta de tratamiento. Son dos empresas que han ganado la licitación. Una hace la planta de tratamiento de efluentes cloacales y la otra hace lo que es la colectora primaria y secundaria, ¿no es cierto?, y lo que son las conexiones domiciliarias. O sea que, para que tengan idea ustedes, más o menos en un periodo de 2 años se tiene que terminar con lo que son las colectoras y 3 años lleva lo que es la planta de tratamiento. El funcionamiento no es que se termine la obra de colectora para que recién funcione la planta, sino que tiene que ir funcionando por etapas. Se termina un barrio, empieza a funcionar. Se terminan 10 barrios, sigue funcionando. O sea que es un tema que... ¿Y cuántos años más o menos tenés idea para cubrir gran parte de las talitas? De las talitas, y yo estimo por lo menos 4 años, 5 años de aquí, contando a partir del 2013, uh-huh. El 100% de la ciudad. Una pregunta política. ¿Su posición sobre la reelección del gobernador y sobre los intendentes? ¿Usted ya tiene 2 mandatos cumplidos, sí, o 3? Sí. Ya estamos con el mandato listo, cumplido. Listo, sí, cumplido. Sí, vamos. ¿Cuál es su posición? Bueno, la postura nuestra siempre ha sido, ¿no es cierto?, de ver, hablemos como un ciudadano común, ¿qué es lo que quiere el ciudadano? Que la persona aquella que la conozca realmente siga trabajando. Acá, digamos, hablemos de la comunidad toda, no hablemos, digamos, de cuestiones políticas. Yo creo que en esto, más allá de lo que se reforme o no se reforme la Constitución, lo que define la ciudadanía. Por más de que uno reforme la Constitución y en estos años que han pasado no hizo nada por la comunidad, la ciudadanía dirá, bueno, no, hacete un paso a un costado y de la posibilidad de que la persona que quiera y tenga posibilidad de trabajar para la comunidad lo haga. Así que yo creo que el termómetro, como siempre, ha sido el voto popular, y en eso sigo insistiendo que si el gobernador ha trabajado, si los intendentes han trabajado y los demás, los delegados comunales, ¿por qué no dar la posibilidad de seguir trabajando? Entonces, a favor de la reelección. A favor, sí. Gracias, intendente. Gracias, no, gracias a usted. Muy bien.